A las acusaciones de que el caso Santrich fue un simple montaje y no una investigación judicial, el exfiscal Néstor Humberto Martínez respondió reafirmando la seriedad del trabajo de su fiscalía y la DEA, pero entró en varias contradicciones. Eduardo López Júquer. Mónica, Martínez empezó negando su participación en la entrega controlada de 5 kilos de cocaína para entrampar a Santrich, pero olvidó que hace un año y medio había declarado lo contrario en una entrevista periodística. En el debate de control político por la operación de entrampamiento a Jesús Santrich, los senadores convocantes se centraron en las que denominaron contradicciones del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Son evidentes. Y parece que tienen razón. El 16 de mayo de 2019, en entrevista con RCN Radio, así explicó Martínez Neira la operación de entrampamiento. La fiscalía participó en una entrega controlada de 5 kilos de cocaína con los que se inició este operativo en un hotel de Bogotá. No obstante, hace 20 días, sobre el mismo tema, le dijo al espectador lo contrario. Nunca hubo una operación encubierta de cocaína de la Fiscalía General de la Nación en el caso del señor Santrich. En este documento, firmado por la fiscal Berta Cecilia Neira, en la fecha de la entrega, se lee que se dispone a realizar entrega controlada, la cual se materializa el 1 de noviembre de 2017, al recibir un contenedor con 5 kilos de sustancia estupefaciente, cocaína. En el Senado también le cuestionaron al exfiscal por qué no hay videos ni fotografías de la entrega, teniendo en cuenta que era controlada. La única entrega controlada que yo conozco fue la que se hizo al fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, pero ninguna entrega controlada de cocaína de la fiscalía. Eso es absolutamente falso. Esta respuesta generó otro interrogante de los congresistas. ¿Qué hacía la doctora Berta Neira en el quinto piso de ese hotel? Un día después de renunciar a su cargo, el exfiscal aseguró en la radio que había dispuesto la publicación de los audios entregados a la JEP en la página web de la fiscalía. Y usted podrá ver que esos audios en donde se habla de esa operación, en donde el operador central es el señor Marlon Marín, que todos saben de dónde viene, qué hacía, donde aparece la voz del señor Santrich. 18 meses después de esta declaración radial, el pasado 9 de noviembre le dijo al espectador que desconocía la cantidad de audios en poder del ente acusador. En el expediente de la JEP aparece que la fiscalía entregó apenas 12 de 24 mil audios. Ah, no sé decirte, primera vez que oigo que son 24 mil audios. Los senadores presentaron oficios firmados por jefes de unidades especializadas contra el narcotráfico y las relaciones internacionales, que ponen en duda las afirmaciones del exfiscal sobre la legalidad del entrampamiento a Santrich.